Estamos con mucho más de tu mañana en este jueves, Rosetta. Gracias, Vladi. Estamos de vuelta con mucho más de la mejor compañía del día. Y hoy estamos muy bien acompañados del gerente de mercadeo de la Universidad Interamericana de Panamá. Él es Gustavo González, que nos viene a hablar un poco acerca de esta nueva sede que se va a inaugurar en el mes de septiembre, que va a ser pues la sede o la universidad con aspectos sumamente innovadores en lo que a Centroamérica se refiere, ¿no es cierto? Ah, exactamente. Pues va a ser la más grande de Centroamérica. Y quiero que me converse un poco acerca de eso, de lo que va a traer pues la nueva sede de la UIP. Perfecto. No, muchísimas gracias. Estoy súper contento de estar por acá y de poderle traer estas noticias tan buenas a todos los panameños y panameñas con respecto al futuro de la educación. Acá estamos viendo un poquito de lo que es el campus, cómo va a quedar. Y esto fue una de las partes que nos motivó a nosotros a hacer la integración entre la ULACIC y la Interamericana, que dio vida a la nueva UIP. Por supuesto. Esta semana están pues en etapa de matrícula, ya finalizando la matrícula. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, nosotros de hecho empezamos clases el 12 de mayo, que es el siguiente lunes, pero todavía tenemos 2 semanas más abierta la matrícula. Entonces, los esperamos para que se puedan matricular con nosotros. Acá, perdón, hago una pequeña pausa. Todo lo que están viendo acá es el tour virtual de lo que es el nuevo campus, que es una inversión de 60 millones de dólares. Y como mencionas, estamos apostando a que sea el mejor de la región. Va a estar súper bien ubicado. Está ahí en la Tumba Muerto, en la Ricardo J. Alfaro. Esto fue la cosa primordial, aparte de el hecho de poder juntar lo mejor de ambas universidades y tener ahora 7 facultades, ¿no? Sí, quiero exactamente que me desgloses cuáles van a ser las facultades que van a estar pues instaladas dentro de esta nueva sede. Claro que sí, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas. Vamos a tener ciencias administrativas, vamos a tener comunicación, arquitectura y diseño, ¿okay? Vamos a tener marítima y portuaria, vamos a tener ingeniería y sistemas, Derecho y Ciencias Políticas, vamos a tener Hotelería, Gastronomía y Turismo y la Facultad de Ciencias de la Salud, que se compone de Medicina, Cirugía Dental, Nutrición y Dietética y Enfermería. Y sí, todo obviamente bien equipado. Ya vimos hace un rato las cocinas, vimos hace un rato lo que viene siendo pues el simulacro de clínica, porque ustedes también brindan servicios pues a la comunidad. Sí, sí, sí. Mira, todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud hacen sus prácticas en el más completo hospital simulado que tenemos acá. Y aparte, para la parte de cirugía dental, okay, tenemos hoy en día casi 30 sillas. Con el campus vamos a duplicar a casi 70 sillas dentales que le damos servicio a la comunidad, que pueden ir, pagan una cosa mínima, okay, versus ir a un consultorio de un dentista como tal. Y se atiende para brindar un poquito de servicio a la comunidad y de devolver un poco hacia Panamá. Y bueno, con esta unión, esta fusión de la ULACIC con la Universidad Interamericana de Panamá, ¿qué va a pasar con esas personas que son egresadas de la ULACIC? ¿Ellos no van a quedar desamparados? No, por supuesto que no. Y me encanta que hayas tocado ese punto, porque muchas veces me mencionan, oye, que la fusión es una integración, ¿ok? La ULACIC es una institución y un nombre que va a vivir siempre. Los títulos van a ser válidos de por vida y nosotros, de hecho, en el nuevo campus vamos a tener una oficina ULACIC para que cualquier egresado pueda ir y pueda sacar otra vez su título, si lo extravió, que una constancia, lo que necesite, va a tener un acompañamiento de por vida. Lo que viene siendo la UIP está, pues, tiene un convenio con Laureate Universities, que están, pues, es un convenio grandísimo con varias universidades del mundo que certifican los títulos a nivel internacional. Entonces, ¿qué me puedes decir acerca, pues, de este respaldo internacional que tiene? No, mira, la red Laureate es la red de universidades privadas más grande del mundo, ¿sí? Estamos en más de 30 países con más de 70 universidades. Y cuando te digo de verdad, todo el mundo es lugares como Malasia, China, Europa, África. Y la ventaja de esto es que nuestros alumnos pueden vivir esa internacionalidad. Por ejemplo, hay una materia de mercadeo, Mercadeo 1, que están tomándola con profesores y alumnos de otros países. Y que obviamente estar compartiendo pensamientos, trabajos, etcétera, es súper enriquecedor. Y pueden también tener intercambios. Ellos tienen que escoger nada más el país que quieren, irse para allá y siguen pagando la matrícula que pagan acá en Panamá, ¿eh? Entonces es buenísimo ser parte de esta red y tiene muchísimos beneficios que me encanta podérselos ofrecer a todos los estudiantes. O sea, que van a haber carreras
que pueden tener continuidad en el extranjero. Sí, claro. Y de hecho, no solo eso, sino hasta las mejores prácticas que se tienen en otros países. Por ejemplo, Glion es una escuela en Suiza de hotelería, gastronomía y turismo, de las mejores que existen. Nosotros, los expertos de Glion, vienen acá a Panamá para revisar las instalaciones, las técnicas y todo, ¿okay? Para que garanticen que se está haciendo con esos estándares globales. Nava es otro ejemplo, por ejemplo, es la Escuela de Bellas Artes de Milán. Esta escuela también... Fantástico. No, acá en Panamá las personas de arquitectura, de diseño, pueden decidir, ¿okay? Tener una certificación de Nava. Imagínate salir con tu título y aparte decir, mira, de la Universidad de Milán, ¿no? De una de las 100 mejores de diseño, y lo pueden tomar gratis. ¿Okay? Entonces, todo eso son ventajas de ser parte de la Red Laureate. Bueno, de verdad que antes de culminar con esta entrevista que está tan interesante referente a todo lo que va a contar con esta nueva sede de la UIP, coméntanos entonces nuevamente lo de las matrículas para que aquellos graduandos de bachiller ya puedan irse inscribiendo para que puedan pues ya ser parte de esta nueva sede de la UIP. De esta familia. Que está súper innovadora y que va a traer muchos beneficios para, pues obviamente, los nuevos profesionales, los profesionales en potencia de nuestro país. Totalmente. Mira, nos pueden llamar al 323-6677, nos pueden llamar al 208-4444, pueden entrar a la página que es www.uip.edu.pa. Y nada, apúrense, ya estamos empezando clase nosotros el lunes 12 de mayo. Todavía vamos a tener 2 semanas abierta la matrícula, pero nada, invitándolos a que sean parte ya de la familia y que gocen de este campus. Biblioteca de 2 pisos, food court, instalaciones de primer nivel, entonces todo eso para el futuro de la educación en Panamá. Exactamente, y recuerden, la nueva sede en septiembre se inaugura. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, estimado Gustavo González, gerente de mercadeo de la UIP. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos informado de todas estas innovaciones. Okay. Muy bien, ahora nos vamos entonces con Mitch y con Robin, que se están allá.